Efectivamente, esa es la razón de la perplejidad del Quetzal. Los acuerdos de Guatemala dibujan una Guatemala pues muy completa, perfecta, con un profundo proyecto de transformación en todos los ámbitos, desde los derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del Estado, las cuestiones socioeconómicas, y sin embargo, siendo tan completo, el grado de traslación del papel a la realidad, la película que se filmó sobre ese guión, pues dista mucho de serlo. Yo creo que ahí hay un problema de diseño de los acuerdos, porque son unos acuerdos de principios y mecanismos, pero que luego a la hora de la verdad necesitaban de un impulso político y de una sostenibilidad tanto jurídica como económica. La sostenibilidad jurídica viene determinada porque muchas de las propuestas de los acuerdos implicaban reformas constitucionales y el referéndum del 17 de mayo de 1999 no aprueba esas reformas, con lo cual hay una imposibilidad, una dificultad de traducción jurídica de aspectos esenciales y, por otro lado, también implicaban un aumento importante de la presión fiscal, lo que requería una reforma fiscal y eso tampoco tiene lugar, lo cual quiere decir que ese proyecto de transformación del país en muchos aspectos no puede realizarse como ejecución de unos acuerdos de paz, de ejecución de unos compromisos a cambio de los cuales un movimiento insurgente entrega las armas, que ese aspecto de la incorporación de la ONG sí que se cumple, pero nada quita que eso pueda seguir siendo una transición disfrazada, no de proceso de paz, porque ya no es así, pero como proyecto de futuro para Guatemala. Yo creo en ese sentido que es muy oportuno recordar a Galtung cuando nos decía que hay tres tipos de violencia: la violencia directa, la violencia estructural, que puede interpretarse como falta de democracia y de Estado de Derecho, y también como la estructura socioeconómica, las profundas desigualdades sociales, y la violencia cultural, cuando hay una demonización del otro, una construcción del otro como tal. En ese sentido, creo que el reto de todo el proceso de paz es no evitar el conflicto, eso es consustancial a la sociedad, pero sí el recurso a la violencia para resolver el conflicto. Y en ese sentido, el balance es mixto. O sea, no hay recurso a la violencia directa como vía de acción política, porque todas las fuerzas políticas recurren al juego político. Ha habido una democratización, ya no hay regímenes militares, estamos ante una poliarquía en términos politológicos, ante un régimen con elecciones competitivas y un régimen dentro de los estándares democráticos, pero sin embargo sigue habiendo una profunda violencia estructural por las enormes desigualdades de la sociedad y también una violencia cultural que tiene mucho que ver con la construcción del nosotros de los guatemaltecos y la identificación en un nosotros común tanto de los indígenas como de los ladinos o los no indígenas. En ese sentido, creo que el proceso de paz resuelve dos dimensiones de la violencia, la directa y la que viene estructural, que viene de la ausencia de democracia, pero en cambio queda el reto de resolver la estructural socioeconómica y la cultural. Y en ese sentido, pues a veces lo que permite un proceso de paz es dar un paso en un camino. Y parte de la violencia que hoy existe como recurso de acción colectiva es una privatización en un entorno de cultura de violencia, heredado también de la época de la confrontación armada. Ya no tiene una finalidad política, sino delictiva, pero eso forma parte de una cultura política y la cultura es algo que no necesariamente se resuelve pues aplicando en un periodo muy breve unos acuerdos de paz o un impulso o un texto político, sino que es fruto de la evolución de una sociedad. Si miramos el vaso medio lleno, podríamos decir que la resolución del conflicto en su dimensión de violencia directa y de ausencia de democracia permite afrontar el reto de violencia persistente por pues, la desigualdad socioeconómica y la falta de una cultura de un nosotros común.
Bueno, yo ahí diría, por un lado, que recordaría a María Zambrano cuando nos decía que no existe el pasado ni el futuro, sino el presente del pasado o la memoria y el presente del futuro o la esperanza. El reto de hacer esta mirada hacia el pasado, de qué lecciones nos aportan esos procesos de paz, qué nos pueden inspirar estos acuerdos de paz, aunque en parte no hayan sido realizados, es su transformación, la transformación de la memoria en esperanza. Podemos ver los acuerdos como algo que se intentó ejecutar en un plazo de tiempo, pero también los podemos ver como el contrato social que nunca existió, en el caso de los guatemaltecos, pero se puede aplicar también a otros países, permitió que por una vez todos estuvieran de acuerdo en un modelo de país. Y por tanto también recordaría a Popper cuando critica al filósofo Rey y dice que en el fondo la sociedad no es un papel en blanco que se pueda pintar bruscamente, sino que es un lienzo, que es una realidad que existe y que hay que ir retocando delicadamente hacia algo, hacia un modelo, una visión. Lo que sí que tenemos, con todas las dificultades del presente, es un esbozo de un punto de llegada, que pueden ser esas sociedades que definen los acuerdos de paz. Y por tanto hay que ir en la acción política delicadamente. Digamos, los acuerdos, más que un cuadro pintado, son un esbozo del cuadro que tenemos que pintar. Y eso yo creo que es el reto o el mensaje de esperanza que nos dan, ¿no?